familia está enferma y hambrienta. Wow. Si pudieras echar un vistazo. No me interesan tus cargos. ¿Dónde está? Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al cliente. Ah, ya está. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? No. Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime, ¿qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. ¿Demasiado? Te llueva por todo. Sin mí, aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. Parece que estuvieran grabando una telenovela, no sé. Lo escupió. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir, no quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. ¡Oh! ¡Para! ¿Parar? No he hecho más que empezar. ¡Oh! ¡No! ¡Qué abusivo! ¡No! ¡Uy! ¡Qué abuso! ¡No mames! ¡Te plantas ante mis hombres! ¿Y te atreves a insultarme? Puede ser. ¡Oh! ¡Oh, la verga! ¡Oh, ya! ¡Pobrecito! ¡Ah, su pinche madre! No, pues en el agua todavía se va a teñir el agua. Uno que use el agua. Deja del cuerpo. Que sirva de lección para los demás. Pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. ¡Seco! No me dio. ¿Pagarás por esto? Tú y toda tu calaña. Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. Un peón más en el tablero. No tardarás en conocer a los otros. No les va a gustar nada lo que has hecho. Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. ¡Cuánto orgullo! Esto te destruirá, muchacho. Descanse en paz. Y limpiaré, digo, pintaré un poquito mi plumita. Ok, ya te moriste y... ¡yo me voy, mi vieja! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Dame permiso! ¡Ay, la verga! ¿Qué haces? ¡No! ¡Altair, no seas piñata! Ok, estamos en el bazar, creo. El gran bazar. ¡Ay, no! Quítense. ¡De permiso! Una talaya. ¡Quítate! ¡A la verga! Altair, por favor, no mames. Altair, no. ¡Me quieren cortar las manos, auxilio! ¡Ah, no, ladrones! ¿Puedo sincronizar? Vamos a intentar sincronizar antes de salir de acá. ¡Aquí! ¡Ah! Oh, ¡sube, sube, 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 sube! ¡Sube, puertaíta madre! ¡Qué lento que eres, Altair! ¡Qué lento! ¿Por qué no aprendiste a escalar como Ezio, como Connor? Aunque bueno, ellos son tus futuros. Pero ya que no. Ok, ya que suenan las campanas ahí. Alertando a todo el mundo. Ok, de aquí. Bueno, ya no. Vámonos. Me quité un poquito. Eso. Eso es. Vamos. ¡No! Me oculté, pucha madre, no quería ocultarme ahorita, pero ya ni modo. ¿Por qué fue? Se cayeron, creo, los guardias. Yo vi a alguien que se cayó ahí.
Vamos, vamos. Ay, no, ¿y quién me está viendo ya? Sube, 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 sube. Eso. Ey, no me quieras caer, Altair, por favor. Corre, corre, corre. Ah, ahí estaba, ya nomás. Ah. Oh. Ah. Ok. He tenido noticias de tu victoria, Altair. Te has ganado mi gratitud y mi respeto. Gracias. Es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos. Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí. Como quieras, Altair. Deberías informar de tu éxito a Al-Mualim. Seguro que tiene algún trabajo más para ti. Eso creo. Muy bien. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Ok. Bueno, acá me dice, yo creo que, bueno, es el bloque terminado, memoria 2, sin nada completado, no hice todas las cosas que me piden, pero bueno, muy bien, guardando, y vamos hasta donde el Mualim, que nos digan las cosas que pide. Fuera de la máquina, señor Miles. ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stillman insiste en que le deje descansar. Muy bien, ahora entonces, bueno, ahora que tenemos que descansar, ahí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Uy, uy, uy. Chao.